Kotxa.info. Represalia politiko baten aurrean gaude, represalia bat motivazio politikoa daukana, eta lehen esan dudan bezala, represalia hori eman da, Patxik, besteekin batera, azkenengo urtetan eta azkenengo hamarkadetan izan duen jarduerengatik. Zer egin du Patxi? Ezinbestekoa den gauza demokrazia batean. Salatu diru-xauketak, salatu ustelkeriak eta salatu erkidego honetan dauden privilegioak. Patxiren ekarpena ezinbestekoa izan da ere bai, Nafarroan beste garai berri bat irekitzeko, garaiak irekitzen dira borroka kalean ematen direnean eta alako ekarpenak ematen direnean, eta Patxiren ekarpenik gabe gauza batzuk ezin lirateke bain ulertu egungo Nafarroan. Gure ustetan Patxiren ekarpen hori ezinbestekoa da demokrazia batean, eta demokrazia defendatzen dugunok, adierazpen askatasuna defendatu behar dugu, eta informatuta egoteko eskubideare bai. Bere kaleratzea erabat arbitrario eta justifikatu gabekoa izan da. Argi esan nahi dugu kasu hau ustelkeria kasu bat dela, eta horretarako Guardia Zibila erabili dutela. Instituto publikoa den Guardia Zibila erabili da, Patxi Zamora kaleratzeko eta hemen Nafarroan aktivismo egiten dutenen aurka jotzeko. Guretzat hau oso larria da, eta agerraldi honen bidez Nafarroako sindikatu nagusi eta langileen eskubideen ordezkaria garenean hau oso gogor salatu nahi dugu. Eskatu nahi diogu Iberia enpresari atzera egin behar duela Patxi Zamoraren kaleratzean, readmititu behar dutela, ez dagolako inolako argudiorik bere kaleratzea justifikatzeko. La Abogacía del Estado reconoce que yo no tengo antecedentes de ningún tipo, por si alguien tenía dudas. No solamente eso, sino que el Centro Permanente de Información y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que se llama CEPIC, comunicó a los responsables de seguridad aeroportuaria, incluidas AENA y la Guardia Civil, que yo no tengo ningún tipo de antecedentes. O sea, que tomaron la decisión de la Guardia Civil con una notificación previa del propio Ministerio del Interior diciendo que yo no tengo ningún tipo de antecedentes. Entonces, el resultado de esta canallada, de este caso de corrupción, es que lo que añade en ese escrito, no sé cómo se denomina jurídicamente, el abogado del Estado, la Abogacía del Estado, es básicamente, y para que nos entendamos, que la Guardia Civil se equivoca porque no ha motivado, lo pone, que AENA se equivoca porque me tenía que haber notificado los porqués de la denegación de la tarjeta y cómo recurrirlo, y hasta ahora no he tenido ninguna notificación, que el Ministerio del Interior tampoco ha contestado, eso lo pone la Abogacía en el escrito de la Abogacía del Estado, y el resultado es que yo estoy en el paro. I'll jump into